Let me start with phase four and what might potentially come later this month. Another round of direct payments for individuals. Do you support that at this time? I do. I support it, but it has to be done properly. And I support actually larger numbers than the Democrats, but it's got to be done properly. Uh, we had something where they wanted, where it gave you a disincentive to work last time. and it was still money going to people and helping people so i was all for that but we want to create a, a very great incentive to work. do you want the direct payments larger or the uninsured benefits. i want larger? the money getting to people to be larger so they can spend it i want the money to get there quickly and in a non-complicated fashion. mi gente bienvenidos al ray studios escucharon esa información está súper importante vamos a leer todo lo que dice donald trump vamos a analizar y a explicar toda la sustancia. De esa entrevista que le acaban de hacer a Donald Trump, right now, mi gente. Fue muy interesante, yo lo vi todo completo y habla sobre muchas cosas, pero vamos a hablar del dinero y del estímulo y las personas, los pagos directos. Yo soy el Ray Studios, dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna información. Un saludo para los de la NASA, los del Castillo y un saludo para mis aliens. Miren lo que dice aquí. A Donald Trump le preguntaron sobre la fase 4. Otro round de pago directos para individuos. Apoyas esto. Ese es otro round de dinero de estímulo para las personas. Apoyas esto. Me gusta que los entrevistadores están hablando directamente con Donald Trump, sin rodeos. Le dice Donald Trump así, sí lo apoyo, pero se debe de hacer apropiadamente. Yo apoyo números más grandes que los demócratas, pero debe de hacerse apropiadamente. Teníamos algo que le dio un mal incentivo a las personas para trabajar. Era dinero para la gente y apoyo eso, pero queremos darle un gran incentivo a la gente para que vuelva a trabajar. Estamos trabajando en eso y nos pondremos... De acuerdo. Y le siguen preguntando, ¿quieres los pagos directos que sean más grandes? Yo quiero que el dinero que se le dé a la gente sea más grande para que puedan gastarlos. Quiero que el dinero llegue rápido, de una manera que no sea complicada. Lo querían hacer muy complicado y fue un incentivo para no trabajar, hacer más dinero y no trabajar. Y este país no se trata de eso. Y la gente no quería eso. Ellos querían trabajar. Pero no tenía sentido ir a trabajar cuando hacías más dinero sin trabajar. Fue muy interesante todo. Yo dejaré el link en la descripción de este video para que tú puedas ver la entrevista también y ver lo demás que él habló. Vamos a analizar todo eso. Buenas noticias. Cuando Donald Trump dice que apoya el pago, eso ya lo sabemos, pero cuando él dice que apoya números más grandes que los demócratas. Los demócratas ofrecen a las personas 1.200 dólares. Cuando Donald Trump dice números más grandes, entonces son o 1.500 dólares o 2.000 dólares. Vamos a ver la cifra que él dice que es el número más grande, pero debe de ser más de 1.200 dólares. Y eso son buenas noticias para las personas en estos momentos. Que están pasando por dificultades si no tienen trabajo debido al COVID. Y el unemployment federal de los 600 dólares se acaba el 31 de julio. Cuando dice, tenemos algo que le dio un mal incentivo a las personas para no trabajar, está hablando del unemployment federal. Porque los republicanos dicen que los 600 dólares pone a la gente a quedarse en su casa y no querer trabajar. Porque no tiene sentido ir a trabajar cuando estás cobrando más, un unemployment. Esa es la lógica aquí. También dice, queremos darle un gran incentivo para que la gente vuelva a trabajar. Un gran incentivo es, ok. Llegó agosto, hay que trabajar. Se acabó el empleo federal. Vamos a darle un incentivo a las personas. ¿Qué significa eso? Bueno, un pago para que la gente vuelva a trabajar. El que vuelva a trabajar, el que no quiera trabajar, entonces no recibirá el incentivo, porque es para que la gente trabaje. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque en algún punto se debe ir a trabajar. Siempre y cuando sea seguro, siempre y cuando el fantasma del COVID que nos estás echando a la vuelta de la esquina esté controlado. Él habla sobre todo eso. A mí me sorprendió mucho que él diga que quiere pagos más grandes que los demócratas. Porque él lo puede decir, quizás ustedes saben que Donald Trump siempre le va a tirar a los demócratas. Él habla de Joe Biden, de todo el mundo, y siempre lo va a tirar la mala. No hay ningún problema. Pero una cosa es tú decirle, tirarle la mala, pero otra cosa es tú prometerle al público que le darás más. Debe de cumplir esa promesa, porque las personas se van a recordar en las elecciones de noviembre. Y si no cumple, hay algún problema muy grande ahí. Pero, ¿qué yo analizo aquí? Donald Trump ya está dispuesto a comprar esas elecciones. Donald Trump da 1.500 o 2.000 dólares a las personas de pago de estímulo. Muchas personas que van a votar por él por eso, porque. Este no es un país que a la persona le dan un picapollo y vota por un partido. Ese no es el caso. Pero hay personas sufriendo en estos momentos que no saben de dónde van a pagar el próximo bill. Y cuando se acabe la Unión Federal van a haber problemas, dice el chairman de la Reserva Federal. Todo el mundo, todo el mundo, porque mucho dinero se va, va a dejar de fluir en la economía. Y cuando Donald Trump venga como el ángel del estímulo y dé más 1500 o 2000. Ese es un ejemplo porque dice que es más más de 1.200. Él puede hacer eso para incentivar a las personas a que voten por él. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿No o sí? ¿Que Donald Trump dé 1.500 o 2.000 dólares en pago a las personas antes de las elecciones? ¿Tú crees que eso influenciará la, las elecciones o no influenciará en nada? Déjeme decirle algo de lo que yo opino. Yo, yo opino que puede influenciar a muchas personas a votar a favor de Donald Trump si les da más dinero antes de las elecciones. Donald Trump repitió eso mucho que quiere crear un gran incentivo para que la gente vuelva a trabajar, dinero para que las personas vuelva a trabajar. Esto también puede ser el unemployment federal que se extienda, pero él dice que les dieron mucho dinero para no trabajar y él ni siquiera culpó a las personas. Le dijo, ¿tiene sentido? ¿Quién va a trabajar cuando te pagan más en la casa? Quizás eso lo cortan mucho, un 50%, serían 300 dólares. O cualquiera que sea el número, ese sería un buen incentivo también, que le den ese dinero a las personas por un tiempo para que vuelvan a trabajar. Le preguntaron, el seguro de desempleo, Mitch señaló ayer su apoyo por una extensión de los 600 dólares. ¿Estás de acuerdo con ese número? Y, y Donald Trump dice, nos vamos a juntar esta noche y haremos una determinación, pero será un buen número sustancial y la gente estará feliz. Él dice que Mitch señaló su apoyo por una extensión de los 1600. No es que Mitch apoya 600 dólares, es que señaló un apoyo para una extensión del Unemployment Federal. No significa 600 dólares porque Mitch nunca tanto de Mitch. Nunca esperes tanto de Mitch. También Donald Trump dijo, los números están por salir y serán muy buenos. Él se refiere a los números del unemployment, que salen ya entre el 2 al 3 de julio, salen los números del unemployment de junio. Y él dice que se espera, que esperamos que sean muy buenos porque son muy importantes. Los políticos todos está, están esperando esos números para ver qué tan grande y cómo van a ser el próximo estímulo de dinero para la economía, para las personas y para los negocios, dependiendo de cómo van los trabajos. Si hay muchas personas trabajando y todo está bien. La economía se mueve. Bueno, dan menos dinero. Pero si todo está mal para abajo, bueno, entonces dan más dinero. Bueno, yo soy de los que quiere que la economía se reactive y todo el mundo empiece a trabajar normal. Pero si todo está abajo, que le den dinero a las personas. Donald Trump dice volveremos fuerte como una vez, una vez que bajamos. Y subimos. Así es que Donald Trump dice, pero yo en realidad creo que una vez muy optimista, aunque yo soy una persona optimista, pero soy realista, yo creo que estamos como en una W. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Y después nos quedamos, nos quedamos arriba. Sigo siendo optimista, pero realista. Donald Trump dice que el Rona va a desaparecer, que el COVID va a desaparecer. Y tendremos una vacuna muy, pero muy pronto. También le preguntaron sobre Goldman Sachs, que es esa compañía de inversiones, esos ricos. Dicen que usar máscara ayuda a la economía. Que, que se, debe de, se debe de poner una ley de máscara obligatoria, obligatoria full. ¿Qué, ¿Qué le opina? Porque ellos sacaron un reporte que usar las máscaras ayuda a la economía, todo eso. Goldman Sachs. Do, do, Goldman Sachs no son doctores. Ellos tienen dinero, pero... Pero bueno, ellos dicen, ellos creen que va a ser la OMS. Yo no estoy en contra, pero ellos dicen saying, like Goldman Sachs, like Goldman Sachs, ¿desde cuando tú eres un hospital? Anyway, bueno, tienen dinero para hacer sus estadísticas. Le preguntaron a Donald Trump que por qué no usa, que qué le opina, que qué es lo que tú dices, Donald Trump. Él dice, yo usaría una máscara, no tengo problemas si estoy en un grupo de personas yo la uso no hay problema pero yo soy el presidente yo no ando en un grupo de personas así y todo el que tenga contacto con el presidente debe de estar bien examinado por eso no hay tanto riesgo usé una y me veía muy bien era negra y me vi bien me gustó como me vi. lone ranger but no donald trump se preocupa mucho por la imagen a veces cuando él contrata a una persona Él dice wow ese es un casting de hollywood perfecto está para la posición él ha dicho eso ni siquiera es lo que está en la mente la imagen de cómo se ve Así es Donald Trump. Solo dice que se vio bien, que se puso una y se vio bien. Pero lo que yo sé de Donald Trump es que él no lo hace porque le preguntan, entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no la usas? Porque él no le quiere. Él no le quiere dar el gusto a la prensa de verlo y tirarle foto con una mascarilla. Porque la prensa se va a sentir que ganó la batalla. Donald Trump tiene una guerra con la prensa 100%. ¿Sabes you know estoy diciendo? Nunca con el Rey Studios, pero sí con la prensa. También Donald Trump habló sobre política. Vamos a hablar un poquito de política porque es importante. A mí no me gusta la política, pero yo hablo mucho de política. Qué contradicción. Porque me gusta hablar de temas importantes que afectan y ayudan a las personas directamente. Eso es, eso es lo mío. Bringing value to my people. Saludos para ustedes. Dale a like a este video, dale me gusta a este video, activa la campana de notificaciones, suscríbete a este canal. Si aún no me sigues en Instagram, es el Ray Studios. Yo publico muchas noticias todos los días, videos originales y cosas que pasan en todo el mundo. Sobre la política, hablaron de Joe Biden. Él le preguntaron por qué Joe Biden quiere incrementarles los taxes a los ricos. La clase media y los pobres, cuando dicen le van a incrementar los taxes a los ricos para tener más servicios públicos, todo el mundo se pone feliz. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se le debe de incrementar o no? Donald Trump dice sobre eso que eso mataría el stock market. Lo mataría matado, que arruinaría la economía. Y dice Donald Trump, empiezan con los ricos, pero después le van a subir los taxes a todo el mundo. ¿Qué tú opinas sobre eso? Porque ok, que empiecen un año y le subieron a los ricos y después cuando te lo suban a ti los taxes, ¿qué fue? Y yo personalmente, yo, yo apoyo los taxes. Yo soy de los que estoy de acuerdo que se pague taxes. Porque por los taxes podemos tener muchos servicios públicos y carreteras y todo lo que tenemos en una sociedad. Pero yo no estoy de acuerdo que los taxis sean demasiados, porque entonces uno trabaja, trabaja y trabaja para pagar taxes. Y ese dinero de tus taxes se lo dan otras personas que no trabajan también. Eso no es justo para el que trabaja. Ahora, el que está en Social Security, que ya trabajó su vida, ya trabajó, está de una edad mayor, dele en su dinero de Social Security bien dado y ayuda para esas personas. Yo, el que creo que el que sea joven, que pueda trabajar y saludable, que trabaje. Eso es, eso es, eso es lo que yo pienso. Él dice que Joe Biden arruinaría la economía y que si él gana, si ahorca el mercado, ese crash bajaría todo, y que es él quitó también regulaciones. Y también le tiró a Joe Biden. Dicen Joe Biden no sabe ni dónde está. Él, 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 él es más, esto no es ni con Joe Biden. Esto es con la gente de su lado, que son de la izquierda radical. Y bueno, y sobre el stock market, yo siempre recomiendo a las personas que no compren lujos en estos momentos, que no compren carro, que no compren ropa, que no compren nada de eso. Que se estén tranquilos con su dinero en el bolsillo. Y que si van a gastar, que inviertan en el stock market. Que ahí se puede hacer un dinerito. En el stock market. Yo empecé invirtiendo en compañías pequeñas, en aerolíneas. Ahora yo no estoy en esa vuelta. Ahora yo estoy invirtiendo en las compañías caras, pero sólidas, que han podido soportar el COVID-19. Hay muchas listas sobre esas compañías. Déjame ver aquí en vivo si puedo encontrar una de las que estoy invirtiendo ahora para recomendárselas. Se llama Five 59. Yo la empecé a ver a 100 dólares. Ya está en 114 dólares. Pero se lo voy a invertir porque va para arriba. Yo no recomiendo stocks. Yo, yo se lo digo. Lo que yo he comprado yo no recomiendo porque eso es tu discreción. El estómago que puede subir como puede bajar. Tienes que invertir con tu propia responsabilidad. El que no tenga o el que quiera hacer la aplicación para invertir, yo recomiendo a Weibo dejar el link en la descripción. Bajas la aplicación, cuando te verifiquen la cuenta, te dan un stock gratis para empezar perfecto. Y cuando deposites 100 dólares para empezar a invertir, te dan otro stock gratis. Y son dos stock gratis y tú puedes empezar, dejar el link en la descripción para que lo bajes. Sigo aquí rápidamente. A Donald Trump le siguieron preguntando sobre la policía en New York, que le quitaron un billón. Yo reporté eso en Instagram ayer Le quitaron un billón del presupuesto de la policía. ¿Qué te opinas sobre eso? ¿Habrá más delincuencia o no? Ellos dicen que no, pero han subido los tiroteos. Donald Trump dice que él es de New York. Y que él es fan de New York Finance, de la policía, y que es muy triste ver lo que está pasando. Le preguntaron sobre Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal. ¿Qué tú opinas de Jerome Powell? ¿Lo vas a votar? ¿Tú lo quieres votar? Y dice Donald Trump, bueno, al principio yo no estaba feliz con Jerome Powell, no estaba feliz con los federales, pero ahora sí estoy feliz con él y con los federales. Él por seis meses ha estado muy bien, estoy feliz con él. ¿Lo votarías? Dice, no puedo decir eso, no, no creo, el mercado está bien. Pero solo está un poco shy, un poco tímido el mercado, pero está bien. Ustedes saben, se lo he dicho, lo, los federales son un poder, son los power los federales, entonces hay que ver. Le preguntan es que si lo votan, pero no es tan fácil votar a un federal. Él puede tratar, pero no es fácil. Así que yo soy el Ray Studios. Hay más información, pero no quiero hacer el video muy largo porque hay mucho más, pero quiero que se concentren en esta información aquí. ¿Qué te opinas sobre todo esto? ¿Qué te opinas sobre toda esa entrevista de Donald Trump? Este es el Ray Studios.